Pues bueno, señores, déjenme nada más tantito, le bajo el sonido a la música, el volumen de la música, perdón, para evitar pedos de copyright y todo eso. Y bueno, señores, mientras me presento, soy Ramé Cadenas y estamos aquí en el demo, nada más y nada menos, que de Forza Motorsport Horizon, señores. O sea, Horizonte, o como chingada madre quieran decirle. Volumen de los efectos, volumen de voces, autos, neumáticos, voz del GPS, DJ de radio, Nel Pastel, vato. Ok, aceptamos. Excelente. Y bueno, señores, como vieron en la presentación inicial, el juego está en español latino, ¿sí? Entonces, eso es un punto muy, muy, muy a favor. Aunque no es un punto tan importante, ya que es un juego de carreras. Los juegos de carreras no tienen mucha historia, que digamos. De hecho, creo que el juego de carreras con más historia que conozco hasta ahora es el... creo que es un Need for Speed... ¿Cuál chingada madre era, güey? ¿Era el... ¿Rivals? No era el Rivals. Era... no me acuerdo. El caso es que era un Need for Speed que sí tenía un poquito de historia. Y bueno, aquí estamos, señores, en Forza Motorsport Horizon 2, por cierto, es el 2. Es la demo, señores, no crean que es la versión completa. Pero a fin de cuentas, miren, las gráficas son sencillamente impresionantes. Ay, güey, ignoren eso. Ignoren mi falta de profesionalismo al conducir, señores. Pero yo no estoy acostumbrado a jugar juegos de carreras. De hecho, no tengo ningún juego de carreras. Dejé de jugar juegos de carreras desde que dejó de salir los Need for Speed Underground. De ahí jugué los Project Gotham Racing, que eran para Xbox, el original. Pero tampoco es como que digan que quebró este Ramé Cadenas, era un pinche profesional. Era el transportador, el güey. Jason Statham, no, güey, no, nada de eso. Era un conductor común. Hola, y corriente, güey. ¿Cómo está el auto? Por lo que sé, eres uno de los primeros en conducir ese auto en Europa. Hay mucha gente en el festival que quiere verlo, así que llega hasta ahí entero, ¿sí? ¡A huevos! Tranquilo, ven. Tranquilito, papi. Ay, cabrón. Dale, papá. Presiona Y para rebobinar. A la verga, vamos a rebobinar ese putazo que me reventé ahorita, güey. Qué un reverendo trancazo, güey. Ahí está, venga. Si sale mal a la primera, a la segunda saldrá mejor, no hay pedo. ¡Quítate! ¡Frena! ¡Ráme! Antes de chocarme, papá. ¡Erga peluda! Regresa más, sapo. Aquí está perfecto, hermano, venga. Estoy frenando de una vez, güey, porque si no me voy a romper la madre aquí, güey. ¡Ey, quítate! ¡Compadricho! ¡Venga, papá! ¡Frena! ¿En qué lugar voy, güey? 400 metros, gira a la izquierda. A la puta, hasta ahorita viene a sonar el pinche GPS, güey. Así que le suena mañana, hermanita. Gira a la izquierda. ¿Para qué frené, güey? O sea, pude haber pasado como si fuera mi casa. Venga, venga, boom, 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 boom. Te llegué, puchicho. ¿Quién sabe en qué lugar voy, güey? No dice lugares. Están escuchando Base Arena, transmitiendo desde el Festival Horizon, donde ya están llegando los autos. La fiesta ya empezó y todas las manos están arriba. Vamos, vengan por acá, gente. En 100 metros, gira a la derecha. Creo que esa voz se parece mucho a la de Bird de Gears of War. Se parece, no estoy diciendo que sea el mismo güey, pero se parece bastante. Festival en 1.2 kilómetros, venga, boom, 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 boom. Hemos llegado. Como ven, las condiciones del clima también cambian, señores. Empecé de día y terminé de noche. Puta, eso quiere decir que conducí pues más de 8 horas, güey. Está cabrón este pedo, eh. Horizon, oh, chicas, hola, perras. Hey, ¿sobrevivieron? ¿Qué les pareció? La combinación perfecta de música y máquinas, ¿no? Esto fue algo tardado, pero créanme, va a valer la pena.
Y mañana les van a dar autos nuevos y vamos a hacer nuestro primer viaje, pero esta noche, bienvenidos a Horizon. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo dice? Voy a tener que hablar un poco aquí, güey, porque no voy a hacer que me peguen copyright con esta mamada. Pero como ven, señores, yo creo que tal vez este juego sí pueda tener historia. De hecho, el juego ya salió. Yo les traigo nada más el demo hasta ahorita, aunque el juego ya está a la venta. Pero no pienso comprarlo, señores, así que nada más les voy a traer este video del demo. Como les digo, al parecer, por lo que veo, como yo creo que sí tiene algo de historia. ¿Y cuál será la historia? Pues básicamente ser el campeón. No puedo conducir todos los autos al mismo tiempo, ¿sabes? Así que me hiciste un favor. Ahora yo te haré uno. Vas a necesitar un auto para las rondas de Horizon. Elige uno de estos. Típico, ¿no? Elige tu primer auto. Eso es típico en todos los videojuegos. Todos los juegos de carrera es lo mismo. Siempre tienes que elegir tu primer auto. Pero bueno, como les digo, yo creo que la historia de este juego, si es que tiene historia o si se le puede llamar historia a un juego de carreras, será más que nada pues convertirte obviamente en el líder del evento Horizon de verano, ¿no? O sea, convertirte, pues como quien dice, en el número uno. O sea, básicamente eso va a ser todo. Vamos a elegir Mitsubishi Lancer Evolution. Estoy enamorado de este carro, ¿no? Seleccionar auto, dale. Venga. Excelente elección, eres uno de los míos. La neta, el carro se ve muy, pero muy chingón, güey. O sea, se ve muy real este desmadre. Cárgale pues, papau. Estoy esperando, papau. Bien, este es un campeonato Modern Rally. Están inscritos algunos de los mejores conductores. Haz como que no te dije nada, pero creo que el tipo del Focus te tiene en la mira. Bueno, elige una carrera para iniciar el campeonato. Vamos a jugar solamente una carrera, señores. Bueno, aparte de la que ya jugué. Jugamos la, como que dice, la carrera inicial. Dice Modern Rally. Rally, a mí me encanta el rally, señores. Nos vemos ahí. Desde el juego que salió de Rally Sport Challenge, tuvo poca madre el pinche Rally Sport. No sé por qué dejaron de sacarlo. Horizon Base Arena, Horizon Excess y Horizon Pulse. Ok, presiona nada para cambiar de estación de radio. Idiota, ¿cómo que cambiar de estación de radio? Si hace rato les dije que no quería. DJ de radio le puse que no, güey. Volumen de radio, nada. Está pendejo el juego, güey. ¡Ale! ¡Bum, bum, bum, bum! Ay, ¿contra quién estoy peleando aquí, yo? ¿Qué pedo? ¿O es contra el reloj? Estamos organizando una pequeña competencia entre tú y tus amigos en el festival. Tienes que pasar por estas trampas de velocidad lo más rápido que puedas. Inténtalo ahora. Ah, ok, ok, ok. Metros, gira a la derecha. Malditos, van en sentido contrario. Bien, puedes intentarlo cuantas veces quieras. Trata de tomar la mayor carrera posible. Bum, 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 bum. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Trastornado el volante! ¡No! ¡Woohoo! ¡Sigo vivo! ¡Eso estuvo poca madre! Las colisiones cortan tu cadena de habilidad. Cuanto más puedas hacer durar una cadena, mejor. Pero si chocas, pierdes todo. Para anotarte en un evento, solo tienes que conducir hasta su indicador y confirmar. Sí, 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 vete a la mierda, ahí está. Me tiene horas que quiero iniciar el estúpido evento, güey, y me ponen puras pruebas pendejas, güey. Trastornado al volante, verga, no mamen. Ah, pero qué poca madre este. Me pasé por todo el monte, güey, soy un maldito antílope. Bien, ¿vas a lanzarte con todo? Tu primera carrera del campeonato y también el primer evento cross country del verano. Este evento es nuevo en Horizon. Pasarás por todo tipo de terrenos. Mantén la vista en el siguiente punto de control y concéntrate. Ándale pues, gracias. Gracias por las indicaciones. Y a fin de cuentas valen madre las indicaciones porque digamos que el objetivo principal de todos los videojuegos de carrera es pues llegar en primer lugar, güey. Sea cual sea el tipo de carrera, el tipo de juego, es llegar en primer lugar. ¿Para qué te haces pendejo? ¡Ah! ¡No! Por algo le llaman rally a esto, cabrón. Estoy en el monte. Me voy a matar. Me voy a hacer mierda. Espera, amigo. Te perdiste un punto de control. ¿What?
¡No seas mamón! ¿Cómo que me perdí un punto de control? O sea, tengo que pasar a fuerzas entre los humos. Si no, no cuenta. Jódanse, güey. ¿En qué lugar voy, güey? Como en... A la verga, voy en último, cabrón. ¡Qué horror, güey! Todo por esa mamada, güey. ¿Yo qué iba a saber? Yo pensé que con pasar pues, por ahí, güey, era más que suficiente. Venga, venga, boom, 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 boom. Sí se puede, por lo menos el onceavo que quede. ¡Con permiso! ¡Boom! Ojalá tuviera nitro. ¡Que ando con todo ese! ¡Dale, primo! ¡Ah, chido el jueguito, vato! Y es que, como les digo, yo siempre he preferido los juegos de carrera de rally que los de simulación, como es el Forza Motorsport original, güey. Me gusta más el rally, porque es como que un poco más, digamos, más con más acción, ¿no? O sea, un poco más movido. No es tanto de dar 20.000 vueltas en la misma pista, porque eso aburre. Wey, 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 te está saliendo de la carretera, papau. 96% ya no lo... No, ya no llegué. Wey, pero hay que tener en cuenta de que a pesar del desmadre que hice, wey, te soy sincero, te costará ganar tamaño después de esto. Tal vez te convenga volver a correr esta primera carrera. No voy a volver a correr ni madre, cabrón. Pinche juego culero. Bueno, señores, hasta aquí vamos a dejar el gameplay. Solamente es un demo para demostrarles cómo está el juego, cómo es la mecánica y pues las gráficas sobre todo. Que sinceramente, en cuanto a gráficas, señores, no los va a decepcionar en absolutamente nada. Aprovecha enteramente la potencia del Xbox. Está muy, pero muy bien desarrollado. La verdad es que me gustó. Al menos gráficamente me gustó. Yo creo que si me regalaran el juego, sí me lo pasaría entero. Pero así de comprarlo, como les digo, en mi opinión personal, a mí no me gustan los de carreras. No lo compraría, sinceramente. El único juego de carrera que compraría sería un Need for Speed Underground 3, en el caso de que lo llegaran a sacar algún día, güey. Porque la verdad, esos Underground sí me gustaban un chingo. Pero bueno, señores, yo soy Rame Cadenas, este pedo fue... Forza Motorsport Horizon 2 y nos vemos hasta la próxima. Chao.